Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que estáis conectadas y las que se van a conectar ahora. Para nosotros es un placer haber podido contactar con Aranza y que nos haga esta webinar hoy en el marco del Máster de Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria de la Facultad Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Es un webinar profesionalizador, divulgativo y Aranza, ahora os la voy a presentar, nos explicará la experiencia a lo largo de estos meses dentro de la incertidumbre, cómo se han organizado y cuáles han sido las líneas estratégicas que han ido siguiendo. Aranza es directora de la entidad SEAR, Errefuxiatuekin. Ella trabaja allí desde el año 2018. La entidad se fundó en los años 80 para el desarrollo y apoyo de personas refugiadas, desplazadas o migrantes con necesidad de protección. Aranza es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y especializada en Cooperación para el Desarrollo y Derechos Humanos. Toda su carrera profesional está vinculada a contextos de Carol está silenciada. desplazamientos. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahora sí, se me ha cortado, ¿eh? Sí. Decía, ¿no?, que habías trabajado en contextos de desplazamientos forzosos, de refugio y protección internacional y en diferentes entidades no gubernamentales. Con un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos, el feminismo, la igualdad económica, social, cultural y política. Anteriormente fuiste coordinadora de los Centros de Solicitantes de Protección Internacional, Larraña Etxea en Oñati y Zuloaga Txiki en Tolosa. También coordinaste la estrategia de intervención en SEAR y formas parte del equipo de dirección de esta entidad, de SEAR Errefuxiatuekin, desde el año 2019. Bueno, pues bienvenida y gracias por ayudarnos y por querer colaborar. Sobre todo gracias a vosotras, gracias a la universidad, gracias al máster, porque realmente es una oportunidad poder compartir estos espacios y especialmente gracias a ti, Carol, porque lo has hecho todo muy fácil para poder estar aquí ahora compartiendo este rato. Yo sí os pediría a las personas que estáis escuchando, que incluso si queréis durante la intervención poder escribir por el chat, Carol sí que puede ir avisándome y que así sea más ágil y no tengo ningún problema en hacer interrupciones o poder plantear una especie de conversatorio a medias, o sea que durante el proceso. Sí os lo agradecería porque creo que puede hacer las cosas más ágiles y más entretenidas. Si os parece, comparto pantalla para que veáis una pequeña presentación que nos sirve un poco como seguimiento, como guión y que hace también a veces más fácil el poder seguir la intervención, más cuando estamos hablando de hacerlo online. Y ahora es cuando no aparece la pantalla, después de que lo teníamos todo súper preparado. Pero un segundo, porque debiera estar aquí. Vale, un segundo, que voy a mirar dónde está la pantalla. No me he ido, ¿verdad? No. No, si quieres que te ayude, me dices, ¿eh? Sí, no, un minuto porque tiene que ser que me habré movido. Aquí, ya está. Eso es, y ahora la comparto. Mira el zoom. ¿La estáis viendo? No, ¿verdad? De momento no. Pues a ver. Le has dado a compartir, ¿eh? No, pero es que no sé por qué ahora no me deja veros. Aquí, ya está. Y a ver si ahora compartir pantalla. Vale, perdón, que es lo que tiene el directo. Aquí está. Perfecto. Vale, como os decía, os explico un poco cómo he pensado en la sesión.
Este es simplemente el guión, pero pensando un poco en poder hacer un recorrido en lo que ha sido y poder tener un poco de contexto, que seguramente tenemos todos en la cabeza, muchos datos, mucha información, recoger solo algunas pinceladas del contexto de la guerra de Ucrania para luego ir analizando algunos elementos que podrían ser interesantes de cara a la gestión. De ahí que un poco los pasos que vaya a seguir es poder hablar del contexto actual, como os decía, con unas pinceladas y unos datos que podamos tener en la cabeza para hacer luego una comparativa con respecto a la acogida de personas refugiadas de otros contextos. Explicar un poco el sistema de acogida para personas solicitantes de protección internacional y las especificidades que estamos viviendo con respecto al perfil Ucrania, a las personas que están llegando de Ucrania o que han llegado de Ucrania. En este momento estamos en otro escenario. Y de ahí pasaríamos a la experiencia concreta en Euskadi, que es la experiencia que tenemos en Seare Refugiatu de Kin, y que luego podremos reflexionar sobre las lecciones aprendidas como organizaciones, como sociedad, con los puntos fuertes, pero también con aquello que hay que mejorar como sociedad y que nos puede servir de cara al futuro cercano, a moldear y a tener y asumir los retos que tenemos como sociedad, como colectivos, no solo como entidades. Porque a mí sí que me parece especialmente relevante el poder conectar siempre lo que hacemos desde los escenarios más políticos a lo local, a lo cercano, a la convivencia, lo comunitario y el día a día, porque todas tenemos una responsabilidad que tenemos que saber visualizar y que tenemos que saber trasladar, ¿no?, en nuestro día a día. Entonces, bueno, eso lo intentaremos hacer y ahí sí que os pediría que también compartierais un poco comentarios y reflexiones que pudierais tener. Un poco desde lo que habéis ido viviendo y desde la realidad de lo que hemos oído en las noticias. Decíamos, contexto actual, vemos que en el desplazamiento en el caso de la guerra de Ucrania hay registrados 4.904.207 personas desplazadas en Ucrania. No hay que olvidar que es uno de los conflictos que más rápido ha generado un éxodo de población y además uno de los más numerosos desde la Segunda Guerra Mundial. Es un dato importante porque el resto de conflictos no han sido tan cerca de Europa, no han sido tan rápidos y tan masivos, al menos lo que a Europa nos apela, nos toca, ¿no? Sí que los ha habido en África, sí lo que los ha habido en otros continentes, pero no lo hemos tenido tan cerca de casa, con todas las críticas que luego va a haber que hacer sobre eso. Además de esas personas registradas en Europa que han migrado a Europa, hay muchísimas personas que han migrado, que se han refugiado en Estados Unidos, en Canadá y en toda la zona fronteriza a Ucrania, y que además es una cuestión preocupante porque se están generando también campos de personas refugiadas que necesitan una salida y que necesitan una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando con la guerra de Ucrania? Pues que no es un éxodo masivo y ya está, la guerra sigue, sino que las personas quieren volver y las familias quieren volver a su hogar. Y estamos viendo también un cruce de fronteras hacia Ucrania constante. De ahí el dato que os recojo también en esta diapositiva y que es interesante de cara a poder entender también luego cómo están viviendo las personas y las familias ucranianas la acogida o el seguimiento de la guerra ahora a posteriori. ¿Qué es lo que ha pasado con Ucrania? Que se ha generado la posibilidad de solicitar protección temporal, que luego vamos a hablar de lo que ello supone, que supone legalmente supone una protección importante porque te permite estar regular en el país de acogida y te permite movilidad y te permite igualmente permiso de trabajo, no solo de residencia, lo que también te ofrece unas garantías. Como vemos, se han solicitado 3.200.000 permisos de protección temporal cuando hay 4 millones de personas, casi 5 millones en Europa. Esto también habría que ver por qué algunas personas no pueden optar a ese sistema de protección temporal, entre otras cosas porque había personas en situación irregular en Ucrania que han tenido que huir y que no han podido obtener ese reconocimiento a pesar de que también huyen de la guerra y también huyen de las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo en Ucrania. Pero esto también lo podemos intentar analizar luego. Decíamos, cruces de fronteras desde Ucrania, 7 millones de cruces, 7 millones de movimientos, con todo lo que eso supone para Europa, y una parte es esas
cifras, una explicación del por qué tantas solicitantes, tanta respuesta por parte de Europa, que choca un poco con la respuesta que se da a otras personas refugiadas, a otros conflictos y a otras realidades. ¿Qué pasa en España? Pues que se han tramitado 120.600 resoluciones de protección temporal. España no fue especialmente rápida en la gestión de esta resolución, al menos no en Euskadi. Pero bueno, sí que es cierto que luego ha ido funcionando bien y se cumple más o menos ese plazo de 24 horas que da, de 24-48 horas que establece la directiva para poder solicitar y para poder reconocer la protección temporal a las personas ucranianas o a las personas que residían de forma legal en Ucrania. Como vemos, pero yo creo que esto no es una novedad para ninguna de nosotras, la mayoría de personas que han solicitado protección internacional son mujeres y niños, niñas menores de edad. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden salir del país y las personas mayores son siempre las que salen más tarde, a pesar de que han venido muchas familias compuestas por la abuela, la madre y las criaturas. Es interesante también ver que pasa en este conflicto, que en la mayoría son mujeres, pero pasa también en otras resoluciones de protección internacional o en otras solicitudes de protección internacional. De todas, el 70% aproximadamente de las solicitudes que se realizan de protección internacional, de refugio, el 70% este año, en 2021 y también en 2022, en los 4 meses que llevamos, el 70% son mujeres. ¿Qué pasa en Euskadi? Y voy bajando un poco para ir a mi terreno, en lo que conozco mejor. En Euskadi han sido 3.364 las solicitudes de protección temporal gestionadas y resueltas de manera favorable. Esto supone una población importante con respecto a lo que es la población vasca, pero también es verdad que es importante la cifra, porque ahora os daré algunos datos de cuántas solicitudes de protección temporal, de protección internacional, se han presentado en los últimos años de otros conflictos y poder ver un poco la comparativa. Pero en cualquier caso supone solo el 0,15% del total de la población que somos en Euskadi. Luego también es una cantidad muy reducida de población para quienes somos y para quienes vivimos en Euskadi. Llama la atención que en Euskadi muchas de las personas que han venido son niños, niñas o familiares de niños y niñas que participaban en los veranos de acogida, los niños de Chernobyl, que se les llama, y que participaban en programas de vacaciones en Euskadi, así que tenían lazos con las familias vascas. Que eso también responde un poco, el que tengan este perfil, va a hacer que luego la acogida y la solidaridad por parte de estas familias o de la ciudadanía en general sea diferente, sea peculiar, sea distinta. Decía, estamos viendo un poco cuántas resoluciones de protección temporal tenemos, 3.364. Es una cantidad importante porque si vemos la realidad de Euskadi, en el año 2019 fueron 4.800 las resoluciones, bueno, las resoluciones no, perdón, porque en este caso hay que presentar la solicitud de asilo que se prolonga mucho más en el tiempo, pero se presentaron 4.827 solicitudes de protección internacional. En el año 2020, 3.085 y 2021, por causas de la pandemia que todas conocemos, se rebajaron y descendieron hasta 1.724. Esto supone que realmente Ucrania está siendo un movimiento de población importante y supone también para los sistemas de acogida que tenemos un sobrecoste, ¿no? Hay que acoger a las personas con las infraestructuras que teníamos, con los recursos que teníamos. Pero nada que no se pueda hacer, nada que no haya pasado en otras ocasiones, porque lo hemos vivido en otros conflictos, y yo creo que con la capacidad de poder dar una respuesta adecuada. También es interesante que he puesto el dato del año 2022, son las personas solicitantes de protección internacional de otras nacionalidades, de otros perfiles, en estos 4 primeros meses del año, que son 1.234. Luego, todo hace pensar que a lo largo de este año 2022 se van a recuperar las cifras de solicitantes de protección internacional de años anteriores, incluso de años anteriores a la pandemia, que se suman un poco a la acogida del perfil ucraniano. Vale, ¿qué respuesta se ha dado desde la Unión Europea, desde España y desde Euskadi a la realidad de la guerra de Ucrania y a la invasión rusa en Ucrania?
Sabemos todas, todos que se han adoptado diferentes medidas de distinta naturaleza, sobre todo medidas económicas, medidas políticas, como luego os podremos pasar la presentación en ese link que os incluyo ahí, aparece un poco toda la cronología, aparece muy bien explicado y aparece, es interesante ir viendo los pasos que se han dado desde Europa de forma cronológica y de forma ordenada. Pero bueno, sobre todo lo que llama la atención, de lo que más hemos hablado, también quienes lo hacemos desde un punto de vista jurídico, es que se ha activado la directiva 2001/55 del Consejo de Europa, que lo que plantea es el poder conceder la protección subsidiaria internacional de forma automática en 24-48 horas a personas que están escapando de una guerra, en este caso de la guerra de Ucrania. Lo interesante, esta directiva es de 2001, se planteó en Europa desde el año 2001 conscientes de que en algún momento iba a haber que dar respuesta a una crisis humanitaria. ¿Cuándo se ha activado? Pues 20 años más tarde con la guerra de Ucrania y no precisamente, de ahí nuestra crítica, no precisamente porque esta haya sido la única crisis. Con Afganistán, con Siria, también se produjeron movimientos de población importantes y crisis humanitarias que podrían haber exigido o podrían haber necesitado de una directiva como esta y de una activación de una directiva como esta. Sin embargo, no se hizo. Han tenido que pasar 20 años y ha tenido que ser un conflicto que pase muy cerca de nuestras fronteras para que seamos capaces como Unión Europea de activar una herramienta tan potente y tan interesante. Y sí que decir que se ha hecho durante el transcurso de otros conflictos desde las organizaciones que trabajamos en esta materia y que trabajamos por los derechos de las personas refugiadas, hemos insistido y hemos solicitado que esta directiva se activara porque es una herramienta jurídica potente. Y sin embargo, nunca ha habido una respuesta por parte de la Unión Europea y de los Estados. En España, ¿qué pasa? La administración competente es el gobierno español, en concreto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Él tiene esta competencia con respecto a todas las personas refugiadas, no exclusivamente para Ucrania, y tiene un sistema de acogida planteado y pensado para dar respuesta a las necesidades de las personas solicitantes de protección internacional. Es un sistema que se organiza por fases. Se recogen unos manuales de gestión, unos tochos así interesantes, con un montón de requisitos y que realmente se puede ir modificando con diferentes herramientas muy de gestión que permiten ampliar o reducir los criterios. Como os decía, es un programa de acogida que es muy estrecho, diría yo, o sea, que es un marco muy estrecho que es restrictivo, no acoge a todas las personas solicitantes de protección internacional, a todas las personas que solicitan refugio en nuestro país, que funciona a nivel de todo el Estado y que solo da respuesta de manera general, más o menos aproximadamente cada año, al 40% de las personas que solicitan protección internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto están acogidas por redes sociales, por redes familiares, por otras entidades como Seare Refugiatuekin, que tenemos algún tipo de recurso fuera del sistema de acogida estatal en el que poder dar respuesta a las necesidades de las personas solicitantes de protección internacional, o bien viven en la calle, que es una realidad que también hay que tener en cuenta y hay que tener siempre visible. Como veis, y esto es importante de cara a cómo se está gestionando la crisis de Ucrania, es un sistema que se organiza por fases, una primera fase de acogida donde se hace una derivación y una evaluación de cuáles son las situaciones de las personas, se valora si reúnen esos requisitos estrictos que os decía y que además tiene una forma, a mi parecer, esto es mío, de entender la vulnerabilidad de las personas de una forma muy reducida, generalmente. Si no hay suficientes plazas, esas plazas son para familias, para mujeres solas, pero no son para los jóvenes, por ejemplo, solos que vienen del Magreb o de África subsahariana generalmente, bueno, me da igual, también de países como Egipto o otros países de Asia también, ¿no? Y a estos jóvenes se les suelen estar abocados a la calle o a otros recursos que podamos tener las entidades. Y esos que no eran personas vulnerables se convierten en personas vulnerables. Y a mí me parece que esa es una crítica que hay que hacerle al sistema de manera reiterada.
y luego un poco de estas fases que os decía, de una vez que se ha hecho la evaluación, se pasa a una primera fase de acogida, que luego va derivando en procesos de autonomía para llegar a una fase 2 en las que ya no vives en un piso compartido ni gestionado por una entidad, sino que tienes una ayuda económica en la que te gestionas tú y que te permite ir dando el salto a vivir de una forma autónoma en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con este programa también? Que es muy corto en el tiempo. Bueno, muy corto. Lo máximo son 12 meses, hay una serie de prórrogas, pero está muy condicionado a la solicitud de protección internacional. Y, por ejemplo, y la solicitud de protección internacional es una herramienta con un marcado carácter político. En determinados momentos se opta por decir en las personas solicitantes de protección internacional de Marruecos, se resuelven de una forma rápida y salen del sistema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Ucrania? ¿Qué es lo interesante? Un segundo solamente. Vale. ¿Qué pasa con Ucrania? Que se ha modificado este sistema y para las personas ucranianas conviven dos sistemas, que esto también es interesante de cara a lo que decíamos de la reflexión posterior. Ahora convive un sistema para las personas ucranianas y las familias ucranianas, y un sistema para el resto de solicitantes de protección internacional. Las familias ucranianas que entran en el sistema de acogida pueden pasar de la fase 0, de una primera acogida en un albergue, una acogida de urgencia, a la fase 2 de autonomía, a tener permiso de trabajo, permiso de residencia y además poder alquilar su vivienda con una ayuda económica que les permita vivir de manera autónoma. Lo que es un salto cualitativo con respecto al resto de personas que tienen que ir pasito a pasito, cuando muchas, en realidad, pues esa no es su horma, porque realmente tienen las capacidades, tienen el idioma, tienen las habilidades y si tuvieran permiso de trabajo y pudieran tener la opción de incorporarse al mercado laboral, podrían perfectamente vivir de manera autónoma. Otras personas no, otras personas necesitan ese acompañamiento. Pero mientras que en el caso de Ucrania se da por hecho esa capacidad de las personas de vivir de manera autónoma y se facilita esa autonomía, en el caso de otras personas solicitantes de protección internacional, se les obliga a ir pasando fase por fase. Vemos que no solo el programa del Ministerio ha sido el que ha estado funcionando para el caso de Ucrania, convive con otra serie de programas que se ponen en marcha de manera autonómica. En el caso de Euskadi, además del sistema de acogida temporal del Ministerio que ya hemos comentado y que en nuestro caso ha acogido, ya hemos dicho, a unas 3.300 personas, no a todas, ha acogido el sistema a 1.600 aproximadamente. 1.600 han ido rotando, pero suele haber como 500 personas en acogida. Pero bueno, han ido pasando unas 1.600 personas de esas 3.300. Ese sistema convive con otras medidas y otros sistemas de acompañamiento que tenemos las entidades con apoyo de las administraciones. Entre esos recursos estarían los centros de acogida que tenemos en Seare Refugiatu de Kin, tanto en Oñati como en Tolosa, que han utilizado o hemos utilizado algunas de esas plazas para acoger a familias ucranianas. Cuando, sobre todo, al principio, desde Seare Refugiatu de Kin, hicimos la acogida urgente de muchísimas familias que estaban llegando en los primeros días de los bombardeos, en los primeros días de la guerra, que cogían sus vehículos, atravesaban Europa y llegaban hasta aquí buscando un lugar seguro. Como os decía antes, un poco por referencias, ¿no? Pues porque tenían un amigo, porque habían estado acogidas sus hijas, bueno, un poco por diferentes razones llegaban a Euskadi. Y no tenían esa red inicial y se les acogía en Oñati y en Tolosa fundamentalmente. Luego se activó, porque es verdad que nosotras tenemos una capacidad y una agilidad que no tiene el sistema de acogida, el SAPIC, el sistema de acogida del Ministerio del que hablábamos antes, y mientras el Ministerio se ponía un poco al día de cómo había que gestionar esta situación de emergencia, fuimos nosotras quienes acogimos en Euskadi a muchas, muchísimas familias, además a cualquier hora del día y de la noche. En eso los equipos, la verdad es que son muy buenos y tienen una capacidad de respuesta importante. Y además de esos dispositivos de urgencia que teníamos nosotras y que también teníamos que, al principio fue interesante ver cómo se hacía la acogida y las propias personas que viven en Oñati y en Tolosa eran parte de esa acogida también de quienes estaban huyendo de la guerra, hubo un momento en el que se vio que la respuesta a Ucrania era diferente a la acogida que se les había dado a ellas. Y muchas personas solicitantes de protección internacional que venían a las oficinas o que llegaban a Oñati y a Tolosa se sentían como un poco, no voy a decir mal, pero sí, mal
mal atendidas y daba la sensación de que a veces hasta pedían permiso, ¿no?, para poder entrar y para poder solicitar asilo y poder solicitar nuestro apoyo, porque era como que lo único que había era Ucrania y ellas no eran ucranianas. Entonces, esto también es algo que hemos ido teniendo que desmontar y que al menos desde SRF Refugee Aquí hemos insistido mucho, ¿no? No podemos generar refugiados, personas refugiadas de primera y de segunda categoría. Y los derechos de las personas es lo que tiene que primar y en este sentido la protección internacional tiene que dar respuesta a las necesidades de todas las personas. Y esto es algo que también luego recogeremos otra vez en las conclusiones porque es especialmente interesante de cara a ver qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Como os decía, se pusieron en marcha o tenemos estos dispositivos y esta atención de urgencia. Se intentó además también dar respuesta y acompañamiento a las familias que estaban acogiendo a otras familias. Es muy interesante ver que por una parte en Euskadi eran familias que ya habían sido acogedoras y familias autóctonas que acogían a esas a los niños de Chernóbil, etcétera, que tienen unos recursos y una realidad, pero también había muchas familias ucranianas asentadas, sobre todo en Guipúzcoa, que ahora tenían que acoger a sus familias, ¿no? Y que ahora acogían a sus familias que además sin ninguna intención de que dieran el salto al sistema de acogida del ministerio, porque eso supone tener que salir de sus familias y poder ir a una plaza de acogida en cualquier otro sitio. Esto a veces es un poco lío, pero responde a lo que os decía al principio. El sistema, el SAPIT, el sistema de acogida del ministerio, es un programa global para toda España, con plazas en toda España, y lo que prima es que las personas estén acogidas, pero no tiene tanto en cuenta, o no siempre puede tener en cuenta, los lazos de integración que se están generando. Entonces, si tiene plazas en Andalucía, pues la persona se marcha a Andalucía. ¿Qué pasaba aquí? Pero con muy buenas condiciones y con un apoyo y un respaldo interesante. Claro que si tienes esa red social que te está apoyando y si tienes a un hijo, a una hija, a una hermana que estaba viviendo aquí y que te acoge en su casa, tú ya de ahí no te quieres mover. Y de hecho muchos chicos jóvenes, y hablo de chicos jóvenes porque es lo que me ha tocado muy de cerca, que estaban trabajando aquí, que tenían aquí una vida normal, pero son chicos de 27 años, con su primer trabajo estable, con vida de una persona de 27 años, de repente ven que su madre o su madre y su cuñada y sus sobrinos van a su casa. Claro, su sueldo es el de un primer trabajo y su situación y su vida es la de alguien que está empezando en el ámbito laboral. Y ahí empiezan las dualidades. ¿Qué hago? Yo quiero acoger a mi madre, yo quiero dar respuesta, pero no tengo los recursos y no tengo la capacidad. Y ahí se están produciendo muchas distorsiones y muchas historias complicadas que hay que ir luego viendo cómo gestionar, ¿no? Que es en la fase en la que estamos ahora. Bueno, os decía, además de esa atención de urgencia y de estos dispositivos que tenemos las entidades, se han ido poniendo en marcha en Euskadi especialmente mesas de coordinación con diferentes agentes sentados en la mesa. Hemos estado fundamentalmente el gobierno vasco, que es quien también ha podido dar respuesta, pero también las diputaciones y los ayuntamientos. Por ejemplo, las diputaciones porque son quienes tienen competencia para los menores no acompañados, que ha habido muchos menores no acompañados y ahora hay más menores no acompañados. ¿Por qué? Porque muchas personas funcionarias en su país han tenido que regresar porque así lo ha obligado el gobierno ucraniano, o muchas madres, muchas mujeres han querido regresar para apoyar a sus maridos, pero ¿qué han hecho? Dejar a sus criaturas con otras familias, porque sentían que no era un espacio seguro el volver a Ucrania con sus criaturas. Esos menores no acompañados tienen que estar tutelados o tienen que estar con un seguimiento por parte de las diputaciones forales, que en Euskadi son quienes tienen esa competencia. Entonces, en estas mesas de coordinación, y a día de hoy se hace mucho trabajo desde las diputaciones con nosotras, con las organizaciones que acompañamos también. Entonces, bueno, esas coordinaciones son interesantes. Y luego, en el caso de Euskadi también, que esto varía en función de las comunidades autónomas, pero en nuestro caso, por parte del gobierno vasco, se ha puesto también en marcha un fondo, el Fondo Isuri, para dar respuesta a la realidad de las familias refugiadas y también de las familias acogedoras. Este Fondo Isuri recoge diferentes programas. Por un lado, un programa económico que financia durante 6 meses, tiene una ayuda económica de unos 400, 500 euros para apoyar la acogida en familias.
para un poco para que las familias ucranianas puedan tener recursos para que aportar a esa otra familia que te está acogiendo y no seas una carga. Entonces, bueno, eso sí que es importante de cara a la dignidad de las personas. Es una ayuda que dura 6 meses, pero que está dando es un balón de oxígeno para muchas de estas familias. Y tiene otra serie de programas que apoyan a nivel educativo a los y las menores para que se puedan incorporar a la escuela de una forma más ágil, sobre todo porque aquí también tenemos dos lenguas, el castellano y el euskera, como pasa en Cataluña o en otros sitios, y es necesario que se puedan incorporar sin que haya una brecha tan significada, ¿no? Hay otro programa de apoyo desde el ocio para los y las menores. Desde la experiencia también nosotras valoramos que esos programas son especialmente importantes porque donde tienen que socializar los menores, las menores, es con otros niños de su edad. En el centro de acogida de Oñati, por ejemplo, hemos visto que estos programas son necesarios desde el minuto cero, esa convivencia, que muchas depresiones de niños, niñas, desde los 8 hasta los 16 años se pueden solventar y se pueden evitar si pueden relacionarse con otros menores. Lo pasan mal al principio, pero luego el poder compartir espacios con naturalidad que les son propios por edad son fundamentales. Así que esos instrumentos, esos mecanismos se han puesto en marcha desde ese fondo Isuri y luego se ha puesto en marcha apoyo psicológico para las personas, o sea, para las familias ucranianas y también para las familias de acogida y para intermediar también en la convivencia. ¿Es interesante? Es interesantísimo. Pero ¿cuánto de importante sería que esos mismos programas se hubieran puesto en marcha o se pusieran en marcha cuando hablamos de otras personas refugiadas? Porque no hay que olvidar que la situación del refugio es una situación traumática, tanto cuando vienes de una guerra como cuando vienes de las maras o eres parte del colectivo LGTBI y te has jugado la vida en tu país y lo has estado ocultando toda la vida. Y sin embargo es una de las cuestiones que más delicadas son para nosotras de cubrir el apoyo psicológico, ¿no? Bueno, entonces sí que consideramos que estas iniciativas son muy, muy válidas, pero volver a poner esa mirada, ¿no?, en por qué se hace desde las administraciones públicas ahora y se ha obviado, ¿no?, de alguna manera tanto tiempo con otros colectivos y cómo ahora conviven dos modelos, ¿no?, que eso también genera desde un punto de vista del enfoque de derechos humanos y desde un punto de vista del respeto a los derechos humanos, genera pues ciertos choques, ¿no?, y ciertas incoherencias que habría que estudiar y analizar. Ha habido otras iniciativas que han nacido desde la población, desde la ciudadanía, y que yo creo que también hay que poner en valor. En el caso de Euskadi, como os decía, ha tenido mucho que ver la acogida de programas como las vacaciones de verano de Chernóbil, y luego también, por ejemplo, aquí hay una comunidad religiosa que se llama la Iglesia de Pentecostés, pero bueno, que tienen mucha afinidad con Rumanía, Ucrania y los países de Europa del Este, y que también han hecho una acogida muy interesante, que además ha sido compartida, porque muchas familias acogían en Rumanía, cuando las familias salían y podían acceder a un país fronterizo, les acogían en Rumanía y de Rumanía podían acceder a Euskadi. Y esas iniciativas también han sido especialmente interesantes y hacen que las familias se hayan sentido también más acogidas. Como iniciativas interesantes, por ejemplo, de respuesta que hemos puesto en marcha desde SEAR y Refugiados de Kim y que también tenemos que reconocer, no habíamos hecho antes ni se nos había ocurrido. Nosotras tenemos oficinas en los tres territorios, en Bilbao, Vitoria y, bueno, en Gipuzkoa, Álava y Vizcaya, en las tres capitales, además de los dos centros de acogida. ¿Qué hemos hecho en el caso de Ucrania? Sobre todo pensando en Gipuzkoa, que es un territorio que tiene muchos pueblos pequeños donde es muy difícil desplazarte. Hemos generado una unidad móvil de tal forma que no son las personas quienes vienen a la oficina, sino que es el equipo social de Seare Refugiatu Egin con una persona traductora quien acude a los pueblos a atender a las familias, a orientar, porque es verdad que ha habido momentos en el que se han equivocado mucho las respuestas. O sea, decimos, está muy bien, ha habido una respuesta importante, pero también en determinados momentos ha habido una utilización, no sé si es la palabra, pero cierto choque entre administraciones, de a ver quién pone el programa antes en marcha, y mucha confusión
que también hace esa confusión, viene por parte de los medios, se saca información de programas que se van a poner en marcha, que todavía les falta un recorrido para empezar a funcionar, y empieza a generar una alarma social y un interés social al que no se puede dar respuesta, porque esos programas aún no tienen todo el respaldo que se necesita para poderlos articular. Entonces, ante toda esa confusión y ante las visitas de las familias que se tenían que desplazar desde sus pueblos a las oficinas sin obtener respuesta yendo de una entidad a otra, desde Seare Refugiatu Ekin lo que hicimos fue crear una unidad móvil y trasladarnos nosotras. Y con esto hemos visto, primero, cómo se agradece la cercanía, cómo se evitan conflictos, estrés y problemas que no es necesario a veces generar, ni se generan esas falsas expectativas, porque saben que si pasa algo les vamos a ir informando. Y luego, por ejemplo, ha sido muy interesante ver cómo en muchos pueblos pequeñitos de Guipúzcoa, especialmente, como os decía, nunca habían tenido contacto con personas migrantes ni con personas refugiadas. Entonces, el poder tener el acompañamiento de personas expertas que te van guiando, porque todo no es buena voluntad, hace falta, bueno, pues poner los derechos de las personas sobre la mesa, no generar falsas expectativas, regular las cosas, porque si no luego se producen problemas de convivencia que es necesario frenar, ¿no? Y de alguna forma, si las normas están claras para todos, tener ese marco hace que también todo sea más sencillo. Bueno, pues contar con ese apoyo ha sido especialmente interesante para muchos ayuntamientos y para muchas trabajadoras sociales que nunca habían tenido que trabajar con esta realidad. Y ahí sí que se están generando redes muy interesantes de cara al futuro también, ¿no? Y que nosotras valoramos especialmente pensando en otras personas refugiadas. Hay pueblos en los que hay 2 personas de raza negra y que también hay que aprender a convivir con eso, ¿no? Y que parece que es una realidad lejana, porque quienes vivimos en ciudades más grandes empieza a ser como mucho más normal, y sin embargo muchos de estos pueblos pequeños no lo habían vivido nunca. Bueno, eso como iniciativas posibles. Creo que ahora, os decía también, estamos en otro escenario. En la actualidad hay muchas personas que están regresando a Ucrania. Primero porque así lo ha solicitado el gobierno ucraniano en algunos casos, porque se están, tristemente también porque está falleciendo gente en el combate, y eso hace que muchas familias quieran regresar a enterrar a sus muertos y necesitan ese contacto, y esa realidad es dura, pero forma parte de lo que estamos viviendo. Y luego también hay mucho desnivel, mucha brecha entre lo que se esperaba de la acogida, lo que está siendo. Entonces, cuando las familias ven que la acogida no es siempre lo que esperaban y ven que en su pueblo, en su ciudad, la crisis no es tan inmediata, ¿no? Porque la guerra al final no se está produciendo en todo el territorio, en todo el país, está más focalizada en unos lugares y en otros, y todo eso va llegando por las personas que están volviendo. Sí que hay muchas personas que están retornando. Hay universitarios, universitarias que siguen estudiando online y que están acabando el curso escolar, y muchos de los menores que ahora están pasando el verano aquí, la idea de sus familias es que vuelvan en septiembre a iniciar el curso, porque además han acabado su curso escolar aquí online. Entonces, bueno, ahora mismo se convive con diferentes realidades. Quien está pensando en asentarse y esperar un poco y ver si aquí puede rehacer su vida, porque toda su realidad en su país pues está destrozada, sus viviendas, sus casas, sus recursos, sus trabajos. Hay quien está volviendo porque su lugar de residencia es más seguro, y hay quien está volviendo porque quiere estar cerca y quiere estar pensando en la reconstrucción del país. Entonces, bueno, ante ese escenario vemos también mucho movimiento de personas que lo que van haciendo es quizás no volver a Ucrania, sino volver a zonas fronterizas o incluso reunirse con sus familiares en Canadá o en Estados Unidos. Bueno, ahora estamos un poco en ese momento en el que también hay que destacar y yo es algo también que como directora de Seare Refugiatu Ekin he repetido mucho. Las personas en la primera acogida han recibido una respuesta muy rápida, muy cercana, pero los procesos de convivencia son muy duros. Y la acogida, no la primera acogida, es muy dura. Es muy duro estar en un país en el que no dominas el idioma, en el que no vas a poder trabajar por mucho que tengas un permiso de trabajo, y nos hayan vendido que como ya tengo un permiso de trabajo no voy a poder incorporar al mercado laboral. No es tan sencillo. Y luego la sociedad, bueno, pues tiene sus aristas, ¿no? No somos acogedores todo el rato. Decía, hay un documental muy bonito de infancia en el que un niño lo explica muy bien, ¿no? Dice, al principio llego y todos son besos y abrazos,
luego solo me miran y llega un momento en el que parece que molesto. Bueno, pues un poco esos son los procesos de acogida reales, ¿no? De las personas. No eres capaz de incorporarte bien, vas viviendo un poco ese desgaste. Y esa es la fase en la que estamos viviendo, en la que estamos manejándonos ahora. Muchas familias que acogieron a familias, a otras familias ucranianas de 3-4 miembros, y la convivencia se complejiza. Se alarga, se prolonga en el tiempo y se complejiza, ¿no? Y ahora estamos viviendo muchos momentos en los que hace falta reorganizar, reacoger a muchas familias, intentarlas derivar al sistema de acogida del ministerio, que es más frío que estar en una familia, pero que te ofrece una respuesta, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo esos momentos. Yo creo que con eso queda un poco, no sé, Carol, igual tú me puedes corregir, pero yo creo que queda un poco el panorama general de lo que es la acogida en Euskadi, pero yo creo que responde un poco a la acogida en todo el Estado, teniendo en cuenta también que en el Estado, en algunos puntos de la península, en Barcelona, en Madrid, en Murcia, creo, y en Andalucía, se pusieron en marcha grandes centros de acogida, con todo lo impersonal que tiene eso y que ha supuesto también tener que ir luego reubicando a las personas. Eso no lo hemos tenido en Euskadi, ha sido todo más en pequeñito y más acogedor. Pero bueno, responde un poco a la realidad de toda España, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que es la acogida. Eso, claro, no sé si queda un poco claro para que podamos entrar un poco en algunas reflexiones respecto a cómo se ha hecho. Perfecto, Arantxa. No sé si quieres que abramos un pequeño turno de preguntas hasta aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque te queda Perfecto. Alguna, sí, ¿verdad que te queda alguna reflexión final por hacer, verdad? Sí. Igual ahora recogemos también después de, si alguien quiere preguntar algo también del sistema o de cualquier duda que pueda quedar, que yo sé que a veces es complejo, lo podemos hacer ahora y pasamos un poco a listar un poco las conclusiones, lo positivo y lo negativo de lo que ha sido el proceso y lecciones aprendidas y retos. Muy bien. Bueno, de momento en el chat que sepáis que podéis levantar la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta y os doy palabra desde el panel de comunicación. Mira, Berta tiene una pregunta. Hola, Berta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Arantxa si esa directiva europea se podría aplicar sin ningún tipo de problemas jurídicos, administrativos, a cualquier otro país como Afganistán y Siria. Tú lo has comentado, pero no sé si como la directiva en sí es aplicable. Y también quería pedirte si algunos de los datos que has colocado se pueden usar para publicar. No habías dicho la fuente. Yo soy periodista, estamos haciendo un reportaje para El Salto y creo que sería interesante algunos datos que has sacado poderlos publicar si no tienes problema. Incluso algunos temas que has comentado, ¿no? Como el tema de refugiados de primera y segunda categoría, ¿no? Pues a profundizar en eso, ¿no? ¿Por qué es tan arbitraria esa aplicación de la directiva europea? Eso sería. Gracias. Gracias, Berta. Todos los datos, además me puedes escribir, luego Karen nos puede pasar mi correo electrónico y me puedes escribir y te paso las fuentes, porque además hoy hemos hecho la ¿cómo se llama? La rueda de prensa, un poco enfocada al 20J, al Día de las Personas Refugiadas, que es el lunes, y tenemos todos los datos actualizados y todas las fuentes que son del Ministerio de Interior. Entonces, no me cuesta nada facilitártelo, darte también las páginas web que recogen los datos y que incluso los puedes desglosar porque tienen algunas estadísticas interesantes. Así que eso, un placer, y sobre todo pensando en El Salto, que soy súper fan de esa publicación. Así que sería un gusto. Y luego, con respecto a la directiva 55/2001, se puede activar. Es una cuestión de voluntad de los estados. No se ha hecho hasta ahora porque bueno, lo que valoramos desde las entidades es que nunca había tocado tan cerca, entonces lo que no nos apela tan cerca no se resuelve tan rápido, pero se podría haber activado en cualquier momento. De hecho, os decía antes que desde las entidades lo hemos solicitado en el caso de Afganistán, en el caso de Siria,
o sea, ante la realidad de determinados conflictos, sí que se ha solicitado que se activara una herramienta tan importante y tan potente. Y un poco es lo que pasa siempre, no estamos hablando de derechos de las personas, sino estamos hablando de cuestiones políticas y de cómo se externalizan fronteras, perdón, cómo se utilizan las personas refugiadas como moneda de cambio. Bueno, pues un poco toda esa lectura que hay que hacer detrás de, esa lectura crítica que hay que hacer detrás de todas las herramientas que utilizan la Unión Europea o los Estados en general. Y bueno, y me queda refugiados de primera, refugiados de segunda, pero va un poco en la misma línea, ¿no? De que en función de qué es lo que entiendo que me apela más, genero una clase u otra de personas refugiadas. Y tiene mucho que ver también con lo que os decía, en determinados momentos no se estudian las historias de vida de las personas que solicitan protección internacional, se mira de qué país son, y la Oficina de Asilo y Refugio resuelve muchas veces sin profundizar en los expedientes y sin profundizar en la vida de las personas. Lo vemos en Colombia. En Colombia es uno de los países con más solicitudes de protección internacional en el caso de España, y sin embargo el 94% son rechazadas, lo que es muy significativo sabiendo que en Colombia se están produciendo muertes de defensoras y defensores de derechos humanos casi a diario. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si quieres continuar, igual si hay alguna otra pregunta y la quieren acabar de pensar o formalizar por el chat, como queráis. Perfecto, pues yo un poco por cerrar y por recoger lo que he ido planteando un poco a lo largo de la intervención, sí que algunas reflexiones, algunos retos también decía, ¿no? y algunas dudas que dejaremos en el aire para que cada quien vea cómo resolver y cómo darle vueltas, ¿no? Decíamos que sí que es destacable en el caso de Ucrania la capacidad de respuesta, tanto administrativa y política como ciudadana, pero con todos esos peros que le hemos ido poniendo antes, ¿no? La capacidad de coordinación es real, pero con matices. Hemos visto también el choque entre las administraciones para ver quién acogía mejor, y eso es algo que también hay que intentar dejar atrás, sobre todo cuando estamos hablando de la acogida de personas, porque las cosas además no hay que hacerlas desde el rédito político ni desde el buenismo, hay que hacerlas por un principio de solidaridad y por un principio de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí es lo que tiene que primar siempre cuando damos respuesta a estas cuestiones. Las respuestas han sido confusas a veces y han sido lentas, sobre todo, bueno, pues por parte del Ministerio con los programas entendemos que es un mecanismo difícil de articular, pero hay veces que los criterios podrían haber ido dando menos bandazos y haber sido mucho más claros, ¿no? Mucho más precisos. Y sobre todo también yo creo que hubiera sido una oportunidad para no cambiar el sistema de cara a unas personas sí y a otras no. Y eso es algo que yo creo que también hay que dejar sobre la mesa. A veces, muy de la mano de lo institucional, no se ha tenido en cuenta la experiencia de las entidades y se ha hecho una acogida de urgencia que no ha tenido en cuenta nuestra voz y nuestra experiencia, porque yo insisto, hay que saber que la acogida no, o la primera acogida no va a resolver el problema. La acogida es algo mucho más largo, mucho más intenso. La persona cuando llega tiene un momento en el que bien, porque estoy en un sitio seguro, pero luego tengo que procesar todo lo que he vivido y me tengo que incorporar a una sociedad nueva, y eso hay que hacerlo desde el principio pensándolo. Y luego también a mí me parece muy interesante el plantearnos que muchas veces infantilizamos a las personas, ¿no? ¿Cuántas personas han venido acogidas por otras familias autóctonas y esas familias autóctonas se convierten en voz de las familias ucranianas, que eran como nosotras, que vivían independientes en sus casas, que tenían un trabajo, que eran profesionales, que perfectamente se gestionaban, y de repente alguien se hace dueño, ¿no?, de su voz y nos explica a nosotras las entidades qué es lo mejor, qué es lo que necesitan esas familias, en vez de dejar que ellas decidan qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Y eso es algo que, voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, ¿no?, pero nos pasa mucho a veces con determinadas plataformas de solidaridad que yo valoro muy positivamente y que se están especializando y que están empezando a dar un giro, pero hay muchas, a veces les llamamos mamás Áfricas, ¿no?, y muchas personas que dicen, no, es que yo soy su madre, o yo siempre digo,
No eres su madre, yo lo que quiero hablar es con él, con la persona, con el chico con el que estoy, al que estoy atendiendo, porque él tiene su voz y tiene capacidad para decir lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Y es verdad que a veces necesitamos acompañamiento, pero no necesitamos que nadie se haga con nuestra voz, ¿no? Entonces eso me parece que es importante cuidar y que en el caso de Ucrania lo estamos viviendo, lo hemos vivido de una forma reiterada, ¿no? Y que pasa y que sigue pasando en estos momentos. También decíamos, ¿no? Choca, a mí me parece interesante la respuesta, o a nosotras nos parece interesante la respuesta ciudadana, pero también hay que tener un poco de cuidado. O sea, he oído muchas cosas de es que las personas ucranianas son muy trabajadoras, es que son como nosotras, es que una serie de prejuicios en positivo y en negativo que también hay que cuidar, porque son los mismos, en este caso muchas veces juegan en positivo, pero ese es nuestro mecanismo cuando acogemos a otras personas de otras nacionalidades, de otro color de piel, de otra religión, ¿no? Entonces, eso que veamos que es un mecanismo que utilizamos y que no siempre es adecuado. Cada persona tiene su historia, cada persona es quien es y tendríamos que aprender a mirar al otro, a la otra, como persona, no tanto por esos prejuicios o esa visión que tenemos de quiénes son, por qué han venido, cómo han venido, ¿no? Entonces, a mí eso también me parece que es una reflexión especialmente interesante y que un poco también lo que decíamos, ¿no? Algo estamos haciendo mal en la sociedad cuando sí que somos capaces de generar estas olas de solidaridad con respecto a las familias ucranianas. Aquí voy a hacer un paréntesis, es verdad que hemos tenido la guerra metida en nuestras casas, que los medios de comunicación lo han ido retransmitiendo de una manera muy cercana y hemos visto los bombardeos casi como si fueran el de nuestra propia vivienda, ¿verdad? Pero eso también puede pasar con otros conflictos y sin embargo son conflictos que pasan volando por nuestras pantallas y se olvidan muy rápido. Ucrania no, Ucrania sigue ahí, ahora con menos intensidad, pero quien está interesado sigue viendo cuál es la realidad de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, como decíamos, esas muestras de solidaridad, pero ¿cuántas veces hemos oído o cuántas veces se han acercado a nosotras para ofrecernos una vivienda para una familia del Magreb o para una familia africana que viene de sufrir verdaderas violaciones de derechos fundamentales, o cuántas veces nos ofrecemos para abrir nuestra casa a un joven de 18 años que ha cruzado en patera, que se está jugando la vida, que lleva trabajando desde los 10 años en su país de origen y que lo único que busca es la posibilidad de estudiar, de formarse y de ofrecer también alternativas a su familia. Esas, nuestras casas no las abrimos para esos perfiles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para no tener esa empatía, para no entender la solidaridad y los derechos de las personas desde ahí, ¿no? O mucho menos si estamos hablando de una chica trans o de otras realidades que nos pillan como más de lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es algo que, bueno, como organizaciones que trabajamos en la defensa y en la protección de los derechos humanos y que hacemos incidencia, tenemos que darle una vuelta, pero yo creo que como ciudadanía también tenemos que pensar, ¿no? Cómo entendemos la diversidad y cómo entendemos también los derechos de las personas de cara al reconocimiento del otro, de la otra, más allá del color de la piel o de la religión que profesen, ¿no? Yo creo que aquí lo dejaría y encantada de que también incorporéis otras reflexiones al proceso. Muchas gracias, Arantxa. Yo, mira, María levanta la mano. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, adelante. Mira, eran dos preguntas y un comentario. Un comentario práctico y es que el chat está desactivado. No sé si hay alguien que no pueda intervenir con audio y que quizá pueda hacer alguna pregunta por escrito. Y no sé si soy la única, pero me aparece el chat desactivado. Entonces, por ahí Ana, igual hay más gracias. Preguntas. Gracias, María. Pruébalo ahora. A ver. Sí, ahora sí se puede. Oh, lo siento. Porque digo, o sea, yo por ejemplo estoy en casa todo bien, pero igual hay otras personas que no pueden activar el audio y entonces por ahí. Bueno, y las preguntas eran, por un lado, si en Euskadi en los últimos meses habéis detectado, o bueno, básicamente desde el confinamiento y tal, dificultades para solicitar asilo. Yo estoy en Barcelona y hace muchos meses que es prácticamente imposible y sé que en otras provincias pasa lo mismo, no sé si en Euskadi también. Y si hemos hecho quejas a la OAR, historias y la excusa que nos dan es pues la pandemia, que no dan abasto, bla, bla, bla. No sé cuál, si esto se está dando también en Euskadi, cuál es vuestra opinión en relación a esto.
Y la otra es sobre la acogida, ¿no? Que decías que normalmente se acoge como a un 40% de las personas que realmente solicitan, pues algunas por redes familiares, otras pues porque quedan en la calle y son acogidas o no, depende de la suerte que tengan. Y si esto se ha mantenido en los últimos años y depende mucho pues del número de plazas, lo que decíamos antes también de los criterios de vulnerabilidad o no, o un poco como si, o si se viene manteniendo siempre así. María, yo vivimos exactamente la misma situación con respecto al resto de personas solicitantes de protección internacional. Aprovechando que ahora hay un montón de mesas de coordinación, lo hemos puesto sobre la mesa 1 millón de veces. La respuesta, por lo menos a vosotros, se ponen excusas. A nosotras ninguna. Nos siguen diciendo que funciona fenomenal. No sé qué fenomenal es ese, porque ya te digo, nosotras, por ejemplo, ahora, bueno, en el caso de Fernanda, lleva 3 meses aquí, todavía no tenemos posibilidad, o sea, no tiene una cita para, o sea, no tiene el manifiesto de solicitud de asilo, o sea que aquí realmente las cosas también van igual de mal. Estamos poniendo quejas no solo a la UAR, sino al Defensor del Pueblo, y cuando mandamos una queja al Defensor del Pueblo sí que estamos obteniendo una respuesta mejor. Y yo tengo algunos modelos que también, si quieres, si me escribes, te mando un modelo y quizás si todas las entidades vamos haciendo lo mismo consigamos que haya otra respuesta. Pero vamos, a mí lo que me parece especialmente doloroso es que, o gravoso, es que a vosotros se ponen excusas, a nosotras nos dicen que todo va bien y que el sistema funciona. Y que si ahora no se están recibiendo tantas, quizás sea porque hay que atender más rápido a las personas ucranianas. Cuando en Euskadi, al menos, las personas ucranianas son atendidas por la tarde y el resto de personas solicitantes de protección internacional lo hacen por la mañana. Así que, bueno, una situación muy similar. Respecto a lo segundo que planteabas, yo decía que en el último informe que yo leí, que es verdad que es de hace como 8 meses o así, solo yo lo que señalaba es que el sistema de acogida estatal solo acoge, la competencia es del gobierno, es del ministerio, ese sistema que está planteado solo acoge al 40% de las personas solicitantes de protección internacional. El resto de personas solicitan protección internacional, pero viven y cubren sus necesidades a través de esas otras redes sociales o de entidades como nosotras, entiendo que como vosotras también, que tenemos otros recursos. Esto también lo planteamos porque a veces, bueno, porque creemos que el gobierno también tiene que tener un poco conciencia, ¿no?, de eso y entender que todas las personas solicitantes de protección tendrían que poder optar a ese sistema. En el caso de Euskadi, además, se han puesto en marcha esas ayudas económicas y yo voy a ser también muy poco políticamente correcta, creo que en gran medida se han puesto en marcha esas ayudas económicas para apoyar a las familias que están acogidas en otras familias, porque muchas de las familias acogedoras son familias de Euskadi. Antes, como eran familias venezolanas, colombianas, las personas árabes acogen, muchos chicos árabes van pasando de familia en familia viendo un poco quién les puede acoger, como esas redes eran de solidaridad, mucho más ocultas, ¿no?, mucho más, menos visibles, porque son de familias migrantes, de familias que a veces no están en situación regular, etcétera, y entonces se callan más, no se habían activado ayudas, que es un poco lo que nosotras también estamos planteando ahora, que esas ayudas sean universales y que sean para todas y para todos, que me imagino que sea un poco la realidad que también tendréis allí. Con respecto al sistema de acogida del ministerio también, es cierto que entiendo que eso, como es a nivel estatal, pasa siempre, el ministerio hay veces que amplía y reduce requisitos y que amplía y reduce plazas, y con el COVID se quedó muy reducido, muy muy reducido, había muy pocas plazas. Nosotras en Oñati y en Tolosa tenemos en total como 150 plazas y hay momentos a día de hoy está al 100% y ha habido momentos en que ha entrado mucha gente, sobre todo porque no podían entrar al sistema de acogida estatal. Ya, Saranza. No sé si ves el chat en tu pantalla. Sí, lo veo ahora. Berta. Veo una que crees que se tiene en cuenta la perspectiva de género, esa. Uh-huh. Y arriba, Berta también. Espera, es que. Ah, vale, ahora. No sé si lo veo entero. Bueno, sí. Igual. María, sí, María ha comentado igual que nosotras, sí, genial tener un protocolo conjunto. Y luego Berta planteaba una pregunta, ¿no? Yo tengo otra pregunta, de pronto puedes explicar también lo que sepas sobre cómo se decidió dar razones humanitarias muy rápidamente a las personas venezolanas que llegan al Estado español y cómo funciona ese proceso en términos de acogida. Entiendo que hace referencia solo al proceso de acogida de las personas venezolanas.
fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político un poco por dar respuesta a la situación de vulnerabilidad, o sea, por causas humanitarias se entendió que Venezuela era un país que necesitaba esa respuesta y fue un acuerdo político que entiendo que responde a cuestiones políticas del momento, pues igual que el Sáhara no se visibiliza o no se visibiliza, se rechaza y se gestiona de una manera, Venezuela se entendió que había que dar otra respuesta política y de ahí que tenga ese régimen especial, que como digo es un régimen especial que está marcado desde lo político, no desde lo jurídico. Y con respecto a cuál es el sistema de acogida para el proceso de acogida para las personas venezolanas, solicitan protección internacional que se les deniega, suele ser bastante rápido, a día de hoy es bastante rápido, ellas solicitan protección internacional, se les deniega la protección internacional, pero se les concede por causas humanitarias un permiso de residencia y trabajo, que es como una rebaja del sistema, o sea, de la condición de refugiada, ¿no? Es por causas humanitarias. Pero funciona igual. De hecho, las personas venezolanas sí entran en el sistema de acogida estatal, si reúnen los requisitos, sí que entran, aunque luego les denieguen con mucha rapidez para concederles ese otro permiso temporal. Y luego plantea, ¿crees que se tiene en cuenta la perspectiva de género en el sistema de acogida o que debería tenerse en cuenta? Entiendo que en el caso de Ucrania, el hecho que los demandantes sean mayoritariamente mujeres con sus hijos menores puede ser una situación especial. Muchas gracias. Yo creo que el incorporar la perspectiva de género no tiene tanto que ver con el perfil, con que sean más mujeres o más hombres, tiene que ver un poco con la perspectiva de trabajo. Y creo que puedo responder por nosotras. Creo que también desde el sistema estatal se intenta dar respuesta desde el perfil de las personas. Hay viviendas muchas veces que son solo de mujeres, solo de hombres, que se intenta trabajar también el tema cultural, pues la realidad de las personas refugiadas. Creo que queda mucho camino por hacer, nosotras lo intentamos también, pero queda mucho, mucho por hacer en ese sentido y son muchos los retos. Y por ejemplo, tiene mucho que ver también con cómo actúas y cómo haces el seguimiento de una mujer con temas de violencia que viene, ¿no? Solicitando protección internacional por violencia machista, porque no es lo mismo trabajar con una mujer que está huyendo de las maras que una mujer que viene huyendo de la mutilación genital, por ejemplo, ¿no? O de la violencia machista y la protección que necesita, el acompañamiento que necesita también psicológico. Creo que ahí nos queda un camino importante, importante por hacer, la verdad. Creo que ahí tenemos muchos retos. Creo que a veces también estamos limitadas, porque igual que pasa eso con la perspectiva de género, nos pasa con la diversidad cultural o con la propia protección de las personas. En el centro de acogida de Oñati, que os decía, es un centro grande, 110 personas, han vivido 118 personas, con el de Tolosa es donde llegamos a las 150 plazas. Y en Oñati, por ejemplo, un chico árabe LGTBI ve muchas veces, se tiene que enfrentar, él ha huido de su país, ha conseguido dar ese paso, pero cuando llega a Oñati tiene una comunidad árabe que no ha hecho un proceso de deconstrucción de qué es lo que piensa sobre el colectivo LGTBI o qué papel juegan las mujeres en la sociedad. Entonces, muchas veces eso hay que desmontar todo eso mientras estás trabajando en el centro. Y ahí yo creo que sí nos queda mucho camino por hacer y son muchos los retos. Eso, sin lugar a dudas, sí, sí lo creo. Gracias, Arantxa. No veo ninguna mano más. Yo he hecho un pequeño resumen de cosas que a mí me han parecido muy interesantes para hacer un poco de tiempo por si alguien más quiere compartir algo. Me ha parecido muy interesante, Arantxa, las diferentes dimensiones de todo el proceso que has como dejado varias pinceladas, ¿no? Sobre los aspectos psicológicos respecto al trauma del desplazamiento, respecto a la necesidad de los lazos en la integración, respecto a la necesidad de acercarnos a este tipo de procesos, pero desde la vertiente humana. Luego has hablado mucho sobre tener en cuenta la historia de vida de las personas, que me parece también una cuestión muy importante y en la que yo creo que también deben haber muchos retos, ¿no? Porque ahora hablabas, ¿no? La diversidad de motivos y de situaciones y de historias que, bueno, en una actuación de urgencia, pues a lo mejor pasan mucho por alto, ¿no? Pero después
En la segunda parte que hablabas, que es la integración, la convivencia, en la parte difícil, sí que son detalles que creo que deben ser muy importantes, ¿no? La historia. Y bueno, muchas gracias porque has hablado también de los niños, de cómo entender la diversidad desde la tolerancia, has hablado también de todo esto, reflexionando más allá del conflicto de Ucrania y planteándolo pues, desde una perspectiva que a mí me ha parecido muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues nos dejas aquí tu correo electrónico, he visto, ¿verdad? Eso es, y quien quiera o necesite algún tipo de documentación, no dudéis en escribirme. Gracias, Aranza. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. Veo que está conectada Ailén también, que es la coordinadora del máster. Berta, lo tienes arriba en el chat. Y bueno, que espero que os haya interesado mucho. Gracias, Aranza. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Ah, la grabación, sí. Yo creo que desde el departamento de formación de la facultad os enviarán un correo electrónico. ¿No se ve el correo? Espérate. Es que es un poco difícil porque no nos podemos equivocar en las letras. ¿Ahora? Es que mi nombre, si luego se escribe con X, suele dar problemas, entonces. Por eso que prefiero que lo leáis. Vale, perfecto. Ahora sí lo han leído, ¿no? Vale. Bueno, mil gracias por todo. Gracias a ti, Aranza. Que vaya muy bien. Y igualmente. Buenas tardes. Chao.